queridos, ¿cómo están? Aquí estamos, por supuesto, esperándolos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nosotros acá, fantástico. Estoy, por supuesto, con la profe Miriam. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estamos? Súper bien. Con ganas de trabajar. ¿Verdad? Acá estamos. Acá estamos siempre con toda la mise en place lista, esperándolos. Arranca el programa y arrancan todas las recetas. Total. Hoy una receta casera. Sí, tenemos una opción que gusta mucho a todos, chicos y grandes, ¿sí? Que es cómo hacer algunas albóndigas. Albóndigas que en guaraní nosotros, ¿sabes cómo se dice en guaraní? Espera, yo sí. Espérame. Me está tomando examen la primera. Eso apua. Está, perfecto. Lo decimos así en guaraní. Entonces. Pero no tiene que ver con la cocción, ¿verdad? Porque su apua siempre se encarga. Es por el no. formato. Es por el formato, formato. Sí. Okay, su apua es la carne y apua es el redondito, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces elegimos una carne molida o si quieres comprar en tu casa una carne magra, por ejemplo, un lomo, le sacas ahora, todas Miriam, fibras y demás. ¿Verdad? Podemos pedir al carnicero, porque antes claro. yo lo pedí muchas veces. Ajá. Quiero ese corte que me lo pasé por la mano. No, eso es molida. Sí. Y como estaba codificado como molida, no se hoy, podía. Hoy por hoy te compraste la carne magra que vos quieras y te hacen la gentileza así de que molela. Sí. Bueno, vamos a agregar pan remojado en agua que ya tengo adelantado. Es una receta más. Otras van a tener otra combinación. Pero le queda tan pero rico. Le deja rico, sí, realmente. Sí, sí. Y yo olvidé, no traje mi guante, si no lo hubiera hecho a mano. Uh-huh. A mí me gusta trabajar mucho con las manos. Como toda panadera. También se puede remojar en leche, ¿verdad? También. Digo nomás en agua, en caldo. Porque viste que hay muchas intolerancias hoy por hoy. Entonces, hoy por, hoy, por ejemplo, con la leche hay que tener un poco de cuidado y todas esas cosas. Pero si no hay una intolerancia, le deja rico. Claro, esto. Vamos sumando, bueno, ¿verdad? Vamos a ir agregando sabores, ¿sí? Como por ejemplo ajo. Que no puede faltar. Que no puede faltar. Realmente es uno de los ingredientes que le deja, le da ese toque especial. También, este es algo mío nomás, cebolla rehogada bien picadita, pero también le aporta que muchísimo. Podemos rehogar así en este mismo bol en el microondas. En el microondas, ahí está, tu toquecito. Un minutito y bueno. medio y tenés media cebollita ya súper así transparente. Vengo con los verdes, ¿sí? Tengo orégano fresco, qué rico. Que realmente en este estado, pero aporta mejor aroma uh-huh. y sabor a todo lo que va a ser. Podemos poner un poquito más, ¿no? De cantidad. Claro. No, cuando es fresco siempre es más. Sí. Aparte que es digestivo. Sí. Yo recuerdo rico. Cuando tenía, antes, ¿verdad? Ahora tengo nietas. El cuando mis hijas de eran pequeñas, sí, en la puntita del orégano, cuando estaba un poquito con molestias estomacales, mi abuela me decía, bueno, ponele este. Y realmente resulta. Aliviado, entonces, algo sí. Digestivo aportamos a través del orégano. Uh-huh. Esto también le llamamos alimentos funcionales. Aparte de dar sabor, en este caso también tiene otras propiedades, ¿verdad? Está dentro de la clasificación de los alimentos funcionales, el orégano, el romero. No solamente aromática, sí. claro. Ahí está. Y también agregamos. Y no hay que perder acá. Esa información, ¿verdad, sí, Miriam? Porque claro. la gente joven de repente. No escuchamos, entonces no sabemos. Sí. Escuchamos, digo, yo me empecé en joven. Claro que sí, todos somos jóvenes. Leo, así no. Se ríen todos acá. Quise decir no, nomás, claro que las jovencitas, nuestras sí. hijas. No, pero. Estos comentarios. Estos comentarios los voy a arreglar después. Después de cámara, no te escapas. Bueno, agregamos acá también perejil. Sí. Alegras la vida de los, de los demás, sí. Bueno, nosotros acá. Las jóvenes comemos así, Leo. ¿Entendés? Muy bien. Acá vio mucho color, Miriam. Sí, y vamos a hacer una salsa portuguesa para acompañar con vegetales, ya aprovechando colores y también sí, sabores. Ricos, en este sí. caso voy a utilizar un montón de morrones para que se aglutine todo. Un huevito y también un poco de sal. Nuez moscada, que a mí me gusta. Comino si también, ¿verdad? Puede decir, sí, un poquitito, uh-huh. un poquitito porque ya tiene el ajo, uh-huh. que cuesta un poco digerir. Entonces, un poco de cada uno no viene mal. ¿Qué agrega al final? ¿Qué un poco de fécula de maíz. Que ayuda, ¿verdad? Ayuda con el huevo, eso ayuda muchísimo. Bueno, vamos a ir mezclando eso en casa. Meter la manito, meter la mano, amasarla bien. Uh-huh. Como yo te dije, no traje el guante, después voy a continuar con la receta y no queda bien. Sí, hay que cuidar un poquito.
Pero si lo trabajamos un poquitito más, entonces con la cuchara perfectamente. Es bueno trabajarlo no solo para que después no se desarme, ¿verdad? Para que no se desarme. Esa es la idea del amasado en el caso de la carne, de molida. La carne molida. Tenemos que integrarla bien. Y si pasa por con ahí, las hamburguesas, tu hija o tu hijo no quiere, no acepta ver muchas verduras, entonces pásale por la procesadora. Claro, ya está. Lo haces una pasta donde nada se ve, solamente aportamos sabor. Pero tienen que empezar a descubrir los sabores. Sí, realmente. No abandonen esa tarea. En sabor sin ver. Después le vas contando, ah, había sido que era rico. Ay, bueno, entonces ya la conquista. Y empezar a disfrutar. Sí, sí, sí. Acá tiene que quedar un poquito más sequita. Esto lo que vamos a hacer es calentar la sartén. Creo que igual voy a tocar para hacer las bolitas. Sí o sí, no. ¿Cómo no va a ser? ¿Esto frito o así? Sí, vamos a sellarla porque queda mejor. Porque de repente hacemos las albóndigas, colocamos en la salsa y desapareció. Se hizo un Hay que puré. Trabajarlo bien, ¿verdad? Hay que amasarla bien. Yo suelo igual pasarlo un ratito por harina y ahí a la salsa bien caliente. Pero... Sí. Es cierto, el amasado es lo que hace que la proteína de la carne se desarrolle y ahí no y se el sellado también ayuda. También. Le da más sabor también, ¿verdad? Entonces agregamos un poco de aceite, dejamos que caliente un poquitito y mientras yo voy amasando, creo que nos ahí vamos está. Al corte, ¿verdad? Vamos a ir a una pausita, vamos a hacer, ahora lo vamos a poner a Leo a hacer acá las albóndigas, castigadísima. Pausa breve, ya venimos, hoy cocina casera, no se lo pierdan. Acá ya estamos de vuelta, albóndigas. Sí. Albóndigas a la portuguesa con hierbas frescas y guarnición de arroz. Que veo el poroto manteca. El poroto manteca. Qué delicia. Que vamos a acompañar y que nos identifica muchísimo. ¿Verdad? Tiene su sí. temporada, pero se perdió un poquito el uso del poroto manteca. Pero creo que la mayoría le gusta, ¿eh? Porque cuando uno comenta, dice, ay, qué rico. O te trae memorias de platos de la abuela, de ¿verdad? De la abuela. Platos caseros. Bueno, así que estoy acá. Para la salsa, para ¿verdad? La salsa. Tengo ya las albóndigas hechas. Ya están selladas. Ya están selladas, tienen que quedar así, reservo. Okay. Voy a apagar acá este fuego. Tengo otro fueguito acá con una cacerolita ya con un fondo de aceite. Y vamos a ir colocando las verduras. Tengo ajo, que rapidito voy a colocar porque mi aceite está caliente. Y ahí inmediatamente voy a estar echando cebolla. Rapidito. Es conveniente. Cebolla. Tengo un ratitito los morrones de diferentes colores y voy bajando un poquitito. Voy a cambiar porque esto está demasiado fuerte. Voy a hacer un cambio acá. Un flash. Digo que es importante tener las verduras cocidas, porque, cortadas, ¿verdad? Porque a veces queremos poner el aceite, empezamos a cortar una, colocamos, nos vamos a cortar la otra y eso siempre hay una diferencia de tiempo. Sí. Que te puede apurar el fuego. Y yo siempre digo que tenés que tener lista la mise en place. Así es. Sí, y que es lo que más lleva tiempo, ¿verdad? Todos los cortes, todos puestos en su lugar. Si estás apurada, entonces la comida rápido sacás porque los vegetales tienen un corto tiempo de cocción. Así es. Si querés aprovechar los nutrientes. Tengo acá todo cortado. Le llamamos juliana. Nosotros juliana y con la que respecto a la cebolla está cortado en plumas. Bueno. Me vengo acá con mis albondiguitas. Esto te puedo dejar, Vero, para que la atiendas un poquito. Dale. Y yo voy a estar cortando. Vos no querés agregar sal todavía, ¿verdad? ¿Cómo? No agregamos sal todavía. No, vamos a agregar la sal. Puede ser, te dejo tu cargo. No mucha. Bueno, tomate voy a estar cortando en octavos. Medio. El medio al medio. Entonces tengo acá en cuarto y después... Acá del cuarto voy a hacer otro corte. Así vamos a presentar para sentirla un poquito diferente a los tomates. Voy a ir echando porque este va a ayudar
alargar su... Eso te iba a decir, porque sí, de repente utilizamos mucha materia grasa. Sí. Y al agregar la sal, cuando vemos que hay buena temperatura, sí, agregar así el tomate, que ya tiene su agua, sí, no estamos exagerando con la materia grasa, ¿verdad? Algunos tomates les dejo en cuartos nomás, porque a mí por lo menos me gusta mucho sentir trozos de tomates así... Apenas tibios, ¿verdad? Así, sí, que se sienta. Le voy colocando, para matar un poquito la acidez del tomate, un poquito de azúcar en este caso. Y voy, bueno, ahora nos toca hacer el trabajo con el perejil bien picadito, que tenemos dos medidas de perejil. Uno que va a ir con el arroz, porque vamos a acompañar, como dijo Vero, arroz y poroto manteca. El arroz, en este caso, ya tenemos precocidas, ¿sí? Vamos a dar un repaso, nomás tiempo de cocción, cantidad de agua que vamos a ir agregando con el arroz. Generalmente tenemos una medida de arroz. No importa la medida que tengas. Vamos a suponer que tengas una medida casera, un puño. Bueno, voy a dar en taza porque no podemos poner dos puños de agua. Una taza de arroz más dos tazas de agua, que doble, es lo que... Siempre es el doble, ¿verdad? Sí. Pero a veces, bueno, puño no, o sea, yo estaba viendo un programa de televisión. Para los guisitos el puño. Sí, estaba viendo en televisión. A mí me gusta mucho ver otros programas de cocina, que hay muchos países que tienen como costumbre comer con las manos, no usan cubierto. Y bueno, entonces se usan mucho las manos para la cocina. Agregamos vino. Agregamos vino blanco en este caso. ¿Qué me falta? Me falta orégano, infaltable también dentro de la salsa con las albóndigas. Vamos a dejarle un tiempito ahí para que se conozcan todos los sabores, verdura, vino, con la cocción no queda el alcohol, se evapora. Yo te digo, si estaría haciendo esta receta, estaría el microondas, el arroz en el microondas, que me va a avisar, va a estar listo y ya está. ¿Cuánto tiempo? Y 10 minutitos. 10 minutos. 10 minutos con la misma cantidad de, o sea, doble de agua, de la misma forma. Así mismo. Así mismo. Muy bien. Tenemos el arroz, de acuerdo a la clasificación. La clasificación número 1 en cocina convencional, vamos a hacer la cocción en 12 a 13 hasta 15 minutos. Uh-huh. Acá va las albóndigas en la salsa. Muy bien, establecemos la pausita. Miriam, ¿te parece? Después se viene la guarnición, estas albóndigas deliciosas, con un sabor casero. A la vuelta de la pausa. Y aquí los aromas invitan a sentarte a la mesa. Lástima que no pueden compartir, pero ya se dieron una idea, ¿eh? Ya se dieron una idea. Momento de emplatar a Miriam. De emplatar. Sí, tengo acá, como tenía ya precocida el arroz, también el poroto manteca, yo le di un poquito de calor con el fondo que quedó del sellado de las albóndigas. Entonces, y le agregué un poquito de perejil, un poquito de albahaca que dejé también ahí para espolvorear al final. Puede ser un poquito de manteca también, ¿verdad? Si alguien quisiera. ¿Para calentarlo? No, para poner así un trocito para que tenga sabor, ¿verdad? Sí, y ahí ya vamos con las calorías. Claro, sí. No, pero si le gusta, está claro, bonito, está claro, bueno. Claro. Porque le deja, pero súper rico sabor. Muy rico sabor. Un poquitito, ¿no? Una nuez de manteca, sí, decimos, cuando queremos ponerle no, que será rico. Un poquitito. Ahí tenemos. Vamos a hacerle lugar para nuestras albóndigas, entonces para que se vea también el arroz. Viene acá. Esto sí realmente vale la pena. Puré de tomate, preguntan acá. Podemos, pero si estamos cuidándonos, de verdad que lo disfrutamos mejor sin el puré. Ya tiene tomate cortados en cubos como vegetales. La presentación es más así, más rústica, ¿verdad? Si quisiéramos más salsa, podían obtenerlo así. Pero así estamos comiendo mucha verdura, carne, pero también mucha verdura. En igual proporción, vamos a ir tomando nota, así que vayan ya buscando su cuadernito, que seguro lo tienen a mano, para poder tomar nota de esta receta, que estoy segura que le van a dar la vueltita para poder hacer en casa. Y vamos a espolvorear un poquito y hacer un poquito de limpieza, y la decoración, ahí está.
albóndigas a la portuguesa con hierbas frescas y guarnición de arroz. Es la propuesta de la profesora Miriam Vera. Para las albóndigas necesitamos 375 gramos de carne molida, un diente de ajo, una cebolla, sal y pimienta a gusto, media cucharada de orégano fresco y picado, una cucharada de perejil picado, un huevo, media taza de miga de pan remojada en leche o en agua, como decía la profe, escurrida, y fécula de maíz, cantidad necesaria. Aceite también, cantidad necesaria. Para la salsa portuguesa vamos a necesitar media taza de aceite, un diente de ajo, una cebolla, un locote verde chico, un locote rojo chico, dos tomates perita, 100 centímetros cúbicos de vino blanco, media cucharada de azúcar, una hoja de laurel, hierbas frescas a gusto, en este caso orégano, albahaca, perejil, picaditos. Ahí está, y para la guarnición, arroz blanco cocido, cantidad necesaria, sal y pimienta a gusto, poroto manteca, cantidad necesaria, y hierbas frescas también para decorar, ¿eh? Ahí está, para que quede armonioso el plato, muy sabroso. Ahí podríamos buscar un poquitito de la puntita, algún brotecito, como llevó albahaca, entonces vamos a recurrir, ahí está. Se llaman ahí recursos. Está. De decoración. Aparte a mí me gusta comerlo, ¿eh? No solo para mirar, es rico ya comer también y acompañar. Le colocaríamos. Un placer, Miriam, riquísimo el plato. Ahí. Riquísimo, riquísimo, sí. Súper tentador. ¿Nos despedimos? Así mismo. Así es, con así esta que propuesta. Claro que sí, una propuesta deliciosa. Nos reencontramos el próximo programa aquí, Cocina Rica TV, todos los días. No se olviden. Chau, chau. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una realización de Alicante.